Hola, ¿qué tal? Los saludos desde la cancha del Sena, donde esta tarde se vivió una vibrante semifinal entre la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Medellín. Hay que decir que fue un partido a una temperatura promedio de 30 grados centígrados, desgastante por demás, pasó factura a ambos equipos. Han jugado 4 o 5 compromisos a lo largo de la semana y eso hace mella, obviamente, aquí en la cancha. Terminó 0-0 y se tuvo que ir a la estancia del punto penal. Allí la gente de Medellín fue efectivo 5-5 y tuvo la victoria finalmente 5-4 frente a Norte de Santander. Aquí precisamente un invitado, Antonio Valencia. ¿Cómo me le va, Antonio? Bienvenido a la información. Y bueno, ¿qué podemos decir de este gran partido hoy aquí en la cancha del Sena? Buenas tardes. No, como decías vos, un partido demasiado pesado, un clima inclemente. Los dos equipos venimos muy desgastados de una seguidilla de partidos impresionante. Pero como te decía ayer, este es un equipo humilde, es un equipo trabajador, es un equipo comprometido. Llegamos con humildad, llegamos conscientes de que había que ir paso a paso, conscientes de que había que pelear con el clima, pelear con nuestro propio cansancio, y fuimos dándole paso a paso, y estamos aquí hoy. Antonio, no está acá su compañero, pero la gran figura fue el arquero, Mario Naranjo. Sí, nosotros tenemos una nómina de 18 guerreros, entre ellos dos porteros de excelente calidad. Ayer fue Johnny atajando penaltis y hoy fue Mario en el transcurso del partido sacando unas bolas impresionantes que nos llevaron hasta la distancia de los penales, y finalmente ahí pudimos clasificar a la final, que bueno, es un premio muy merecido al esfuerzo, a la humildad, al trabajo, lo que te decía yo. Antonio, en la otra llave clasificó la alcaldía de la ciudad de Cali. ¿Han visto al rival? No, nosotros no nos hemos dispersado o no estamos pensando en los rivales, estamos pensando en nosotros mismos, en descansar, en unirnos más como grupos, en fortalecernos cada día y viviendo el día a día, el paso a paso. Nosotros no miramos los rivales porque todos tenemos limitaciones, todos estamos cansados, entonces es mejor pensar en nosotros, dedicarnos a cuidarnos, dedicarnos a descansar y concentrarnos para el partido, independientemente de quién sea. Hemos entendido que Cali es un rival duro, pero estamos pensando nada más en nosotros. Gracias, Antonio, muy amable. Con muchísimo gusto. Muy bien, excelente. Disfrute. Entonces, esta noche de viernes se va a Medellín, entonces, a la gran final frente a la alcaldía de la ciudad de Cali este sábado. Será en otra oportunidad, entonces, para Norte, aguerrido rival, irá por el tercer y cuarto puesto. Este fue un informe de Julián Alberto García con la cámara de Brian Sáenz. Que pasen feliz noche.